Señores y señores, muy buenas noches desde el recinto ferial de Arrecife, en Lanzarote, desde donde Televisión Canaria va a llevar hasta sus casas la gran gala de elección del Drag Queen 2012 de este carnaval porteño. Un carnaval que ayer vio cómo se coronaba su reina y que esta noche terminará de completar su corte real de cara al gran desfile que tendrá lugar mañana y que saldrá desde la ciudad deportiva de Lanzarote, atravesará la vía medular hasta llegar a donde nos encontramos en este momento. Este recinto ferial donde en breves momentos dará comienzo la gala Drag Queen conducida por nuestro compañero Kiko Barroso de Canarias Radio La Autonómica. Esta noche, 8 participantes llegan cargados de ilusión y de intención a esta gala en la que la transgresión y la tolerancia se abren paso a golpe de plataforma sobre el escenario. Sin más, nos vamos hasta el escenario donde ya está a punto de dar comienzo la gala y les deseamos que disfruten de este evento de carnaval que el 2 de Televisión Canaria, la televisión del carnaval, les lleva hasta sus casas. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. Girl, you can make me suffer. Do whatever.
her mind. But in the cultural sense, I just weaken future tense. Judas gives me a good fence to wear ill condiments. Santiago, muy amable. Bienvenidos, cómo no,
a esta noche, a esta tercera edición ya, en la que el carnaval de Arrecife de Lanzarote se va a encontrar con su drag ganador. Y también esta noche desde Arrecife de Lanzarote vamos a mandar un grito de libertad, vamos a mandar un grito de tolerancia a todo el mundo, porque aquí, ya lo saben, cabemos todos. Un carnaval este que está teniendo un resultado espectacular, lo he estado viviendo durante toda esta semana. Y qué suerte la que he tenido, y además qué amable el ayuntamiento y por supuesto mi empresa, que me han sacado de la cabina en esta gala para dar la cara y verle. Bienvenido y bienvenida a esta tercera edición de la gala Drag Queen del Carnaval de Arrecife. Muy buenas noches. Vamos a encontrarnos, ya lo saben, con mucha música y sobre todo con mucha altura, porque aquí va a ser una noche en la que vamos a hacer una defensa absoluta de las plataformas. Sí, sí, no se asusten, de las plataformas. Unas plataformas que son muy altas, que nos dan mucha libertad, que nos dan mucha vida, que además estas plataformas nos ayudan, ¿saben?, a ver todo desde lo alto. Pero, ¿quién viene por aquí esta noche? Sí, ¿quién es? Hola. Hola. Kiko, cariño, buenas noches a todos. Hola. ¿Eres? Buenas noches. Pero, ¿eres quien yo imagino que eres? Sorpresa. ¿Eres la prohibida? Sí, soy Pero yo. No tienes pinta tú de ser una mujer muy prohibida. ¿Tú crees? Es solo yo un hombre no, artístico. ¿Eh? Buenas noches. Oye, déjame decirte que estás mucho más guapo en persona. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Tú tampoco estás mal, ¿eh? Bueno, es el maquillaje. ¿Sabes qué pasa? Que luego me lo quito y francamente estoy mucho mejor. Pero yo para verte prohibida te veo como muy decidida, ¿eh? Es solo un nombre artístico, cariño. Yo soy muy accesible. ¿Y sabes para qué? ¿Para qué? Como buena peninsular, soy accesible para todo lo que viene de Canarias. ¿Sí? ¿Todo, todo? Absolutamente todo. Sobre todo nuestro clima, ¿te gusta? Todo, absolutamente todo. Sí, también las frutas. Sí. Señoras y señores, va a ser nuestra artista invitada esta noche, porque en esta noche la pluma tiene su peso, la prohibida. Gracias. Vendrá después con nosotros. La prohibida se va a convertir, sin duda alguna, en una auténtica referencia esta noche. Pero ahora lo que toca, ya sabes lo que es, ¿verdad, no? Sí. Es una noche en la que vamos a elegir al drag ganador, al drag queen. Qué emoción. Sin duda alguna que sí. Y para ello, hace falta que tengamos unas personas que son los encargados, las encargadas, de decir quién de los 8 participantes va a ser el drag ganador. Vamos a dar la bienvenida a los miembros del jurado, porque una cosa prohibida hay que tenerlo clara, ¿eh? Nosotros no tenemos culpa de lo que decida el jurado. Si al público no le gusta, no es culpa nuestra. El jurado es quien tiene la última palabra. Vamos a dar la bienvenida a Ismael Montero, presidente de la Asociación de Vecinos Tite Roy, que viene además con Rufina Santana, pintora y comisaria de la exposición Los Sentidos del Carnaval. Bienvenido, buenas noches. Un placer tenerles con nosotros. Vamos a dar la bienvenida al director de marketing Marinas Puerto Calero, Andrés Cruz. Bienvenido, Andrés. Con él tenemos que llevarnos bien porque en esa zona prohibida hay mucho barco. Oh, qué interesante. Buenas noches. Que apunten bien. Igualmente vamos a recibir a Santi Domínguez, que es especialista en arte floral de la firma Giovena Barceló, que viene con Norma Davinia González Hernández. Amigos, amigas, ella es nuestra reina del carnaval de Arrecife 2012. Y como saben siempre, yo le he dicho en muchas ocasiones, me declaro absolutamente monárquico cuando llega el carnaval. Me debo a nuestra reina, a Norma Davinia González Hernández, y esta noche también me voy a deber a nuestro drag ganador. Pero quedan más miembros del jurado. ¿Ah, sí? Claro, porque son muchos. Cuéntame. Es que la decisión tiene que ser lo más democrática posible. Vamos a buscar a Josué Quevedo, que es estilista de Cuores Peluquero, y Anaí Portillo, Miss Gay Arrecife 2011. Bienvenido y mucha suerte. Hay que afilar muy bien la pluma esta noche, para que todos tengan las mismas oportunidades. Nos queda también por saludar a Giovanni Denis, que es director de la agencia Más que Moda Gran Canaria, que viene con Lucinda Bunce, Miss Arrecife 2011. Bienvenido a disfrutarlo. Guapa y guapo, has visto, Él podía ser Mr. Lanzarote, pero no. Tiene una agencia de modas que también está muy bien.
Y por último, vamos a dar la bienvenida a Encarna Páez, que como saben es cantante, y a Ángela López, que es funcionaria del excelentísimo Ayuntamiento de Arrecife, actuando como secretaria del jurado de esta, ya lo saben, 13ª gala de elección del drag queen del carnaval de Arrecife, este carnaval vikingo. ¿Por qué será que a este ayuntamiento se le ocurrió que uno de los motivos fuera precisamente el carnaval vikingo? Y más de 4.000 vecinos, en una situación que se hace por primera vez aquí, totalmente democrática, votaron que querían el tema vikingo. ¿Le gustarán los cuernos? Yo creo que a los canarios les gustan mucho los vikingos, pero a los vikingos les encanta Canarias. De hecho, viene muchísimo por aquí. A nosotros nos gusta mucho tenerte aquí, porque es una mujer que ha colocado el mundo del transformismo en lo más alto, cantando en varios idiomas, y esta noche ella nos va a sorprender, y mucho nos va a sorprender, ya saben cómo, con sus interpretaciones, porque tus temas además los compones y los cantas tú. Algunos sí, pero todos son historias que las hago mías y bueno, las voy a presentar aquí esta noche esperando que sean del agrado de todos ustedes. Ya saben que esta noche vamos a elegir al drag ganador, pero además también hay un premio que solo se da en esta gala drag, la de Arrecife, que es el premio al drag de la simpatía. Buscarán también un segundo finalista y un primer finalista. Y ahora lo que va tocando ya va siendo... Yo creo que tú tienes que hacer algo, ¿verdad? Sí, si tú me lo pides, lo que tú digas, cariño. ¿Qué te apetece? A ver, prohibida. ¿Ahora mismo? Sí. ¿Cantar una canción, por ejemplo? Pues yo creo que puedes hacerlo, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Oye, pero yo estoy tranquilo, ¿eh? Porque sí, aunque eres prohibida, yo sé que el roce hace el cariño. Yo no me muevo de aquí a tu lado en toda la noche. Yo me quedo aquí en este coche. ¿Te ha gustado, eh? Me encanta, precioso. Señoras y señores, con ustedes, la prohibida. ¡Gracias! Buenas noches a todos. Empieza la gala. Vaya noche, ¿verdad que sí? Es un placer estar aquí con todos ustedes. Un saludo a los miembros del jurado, un saludo a las autoridades y un saludo a todos ustedes, incluidos los del fondo, que me gustaría oírles. Bueno, así me gusta. Vamos a pasarlo muy bien esta noche. Vámonos desde Lanzarote hasta el espacio, muy lejos, conmigo. Marte y Plutón alineados a mi favor, plan sideral, no hay espacio para un error. Viajo hacia ti, cuenta atrás, voy a despegar solo por ti. Mi planeta voy a abandonar. Ya soy detectable en cualquier radar. Sí. 3, 2, 1. ¿Cómo pretendes querer si vivo en Saturno y tú en Aranjuez? No hay telescopio de aumento que pueda acercarte para que estés en mi centro de gravedad. Con toda irracionalidad, tantos anillos, ¿para qué? Pues si la ciencia no quiere avanzar, yo sí puedo. Marte y Plutón alineados a mi favor, plan sideral, no hay espacio para un error. Viajo hacia ti, cuenta atrás, voy a despegar solo por ti. Mi planeta voy a abandonar. Ya soy detectable en cualquier radar. Sé que hay antenas gigantes, sonidos con gran amplificación. Y aunque no vivo en la Tierra, recibo las ondas de tu emoción. Voy a planear una invasión y conquistar tu corazón. Será una gran operación y arrasa de todo aquello que encuentre a mi paso. Marte y Plutón alineados a mi favor, plan sideral, no hay espacio para un error. Viajo hacia ti, cuenta atrás, voy a despegar solo por ti. Mi planeta voy a abandonar. Ya soy detectable en cualquier radar. Voy a planear una invasión
abre tu corazón. Será una gran operación y arrasaré todo aquello que encuentre a mi paso. 3, 2, 1. Marte y Plutón alineados a mi favor. Plan sideral, no hay espacio para un error. Viajo hacia ti, cuenta atrás, voy a despegar solo por ti. Mi planeta voy a abandonar. Ya soy detectable en cualquier radar. Ya soy detectable en cualquier radar. Fantástica, amigos, amiga, la prohibida, que como saben es esta noche nuestra artista invitada. Dejo, amor, que te retires, pero antes te quiero dar las gracias por esta obertura fantástica que nos has hecho. Las gracias os las tengo que dar a todos por haberme traído y por permitirme disfrutar de un público tan maravilloso como este. Muchas gracias. En Canarias somos así, nos encanta que venga gente como tú. Y yo lo sé. Hasta pronto. Nosotros vamos a buscar ya, amigos, amigas, el primer bloque de participantes. Es el objeto fundamental que tiene esta gala, encontrar al drag ganador de este carnaval 2012 en la 13ª edición de este carnaval de Arrecife. Buscamos al primer participante, es Isidro Javier Pérez Mateo, drag Vulcano. Representa a la murga Los Tweety, su fantasía, atentado, expugnación de la humanidad. Drag Vulcano. Que compartiríais lo que supierais sobre nuestro planeta. Nos mentisteis. Habéis cometido un grave error. Shuffling.
Isidro Javier Pérez Mateo, Drag Vulcano, representando a la murga Los Tweety con esta fantasía, atentado, expugnación de la humanidad. Ya saben que el objetivo de esta noche es encontrarnos con el drag ganador y que el premio de esta gala es poder acudir hasta la gran gala de elección del drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Será ya el próximo año en el Carnaval de 2013. Se llevan todo su atrezo, cada vez los drag van buscando la mayor complejidad en todos sus argumentos y sobre todo para que el espectáculo sea lo más completo posible, no solamente participar y actuar sobre unas auténticas plataformas, sino además también toda la coreografía que organizan y que preparan para 3 minutos en escena. Atentos están todos los miembros del jurado. Nosotros buscamos y vamos a encontrar al segundo participante de la noche, Echedei Fernández Trujillo, drag Eiko. Representa a Discoteca Royal Vic y lo hace con la fantasía El Vengador. Todo el mundo cree que la era de los dragones ha terminado. Ha llegado el momento de despertar al espíritu. Ya es hora de que el destino se cumpla. Pero la era de los dragones acaba de empezar. They don't let me out. They don't call my name. They don't read the 4 chapters. Now I'm back. He's alive! I'm sexy and I know it. Sexy and I know it. I believe I can touch the flame. The world is mine. The world is mine. The world is mine. Participante número 2, Echedei Fernández Trujillo, drag Eiko. Lo ha hecho en representación de la discoteca Royal Vip con esa singular fantasía, El Vengador. Venga, el aplauso fuerte para todos los participantes, aunque en este momento nada más que hemos tenido la propuesta de los dos primeros en participar y vamos a tener además la oportunidad, ya saben, de tener hasta 8 los participantes. Me voy a acercar un poquito porque me gustaría saludar desde el propio escenario, dar la bienvenida. Señor alcalde, buenas noches. Bienvenido. Primer teniente de alcalde, buenas noches. Resto de miembros y miembros de la concejalía de la corporación. Señor concejal de fiesta, buenas noches. Pero ¿tú qué haces ahí? Pero Matías, tú hasta ahora tienes que estar Ginés, tienes que estar en enclave de Jami, niño. ¿Qué haces aquí? Yo qué sé.
Mira, me habré equivocado cogiendo la guau. Cayo. ¿Qué? ¿Tú eres Kiko Barroso o una botella de Johnny Walker? No, no, no. Kiko Barroso, claro. Mira, es que me dijeron que esta era la cola del INEM, la cola del paro. ¿Tú crees? Sí, y dicen que aquel señor del bigote tiene el número uno. No, es el alcalde Ginés. ¿El alcalde? Sí. ¿Está en el paro? No. Chacho, mira, yo te consigo un puesto por ahí. Sí, a mí me están entrevistando en el INEM. Me dijeron si quería trabajar. Yo le dije, yo te insultaba a ti. Sí, Kiko, fui y me dijeron, ¿usted quiere trabajar? Digo, yo no, me llamaron ustedes. Dice, ¿usted le gusta la pintura? Digo, yo como de todo. Sí, y me dijeron que tengo un trabajo de pintor. Digo, ¿y cómo es? Dice, va a tardar unos 2 meses. Digo, ya, yo que voy a pintar un campo furo. Mira, pregunté por el sueldo y me dijeron, ahora puede cobrar 600 euros y más adelante 900. Digo, pues déjalo que yo vengo más adelante. Esto no es un chiste. Está bien, chacho, bien de gente de aquí. Chacho, bien de gente de ahí para el par. Mira, que me estoy acordando yo, una vez fue a un concurso internacional de drag queen. Y había un drag queen andaluz, un drag queen holandés y un drag queen de Canarias. Sí. Y el holandés le preguntaron, ¿cómo se llama usted? Y si me llamo Han van der Droe o algo así. Un nombre jungo. Y dice, ¿cuál es su fantasía? Dice, flor de tulipán. Y cogió el andaluz y dijo, esa fantasía me la pasó por culo. Mira, yo estaba mosqueado. Entonces cogió y le tocó el turno al andaluz. Dice, ¿usted cómo se llama? Dice, yo me llamo Pepe Jiménez. Represento Andalucía y mi fantasía es flor de azahar. Y cogió el holandés y dijo, pues esa fantasía me la pasó por culo. Y me dije, ¿y usted cómo se llama? Y yo, soy Ginés. ¿De dónde viene? Y yo, soy de Canarias. Dice, ¿cuál es su fantasía? Dijo, flor de tunera. A ver cuál de los dos es el bonito que se la pasa por ahí. No pudieron. Mira, tú has visto qué casualidad, Kiko. Dime, dime, Ginés. Yo soy Ginés y a mi lado el santo, San Ginés. Mira. Nada, vamos a seguir viendo el programa. Oye, por cierto, tú eres de Roscas y Cotufas, sí, ¿no? Sí, el mismo. Pues aquí en Lanzarote, flor de mí. Qué bonito, ¿verdad? Es hasta romántico. ¿Romántico? ¿Tú me estás echando los tejos a mí? No, no, que va, Ginés, yo soy un hombre casado. Yo también, bueno, separado de Jonita. Sí, pero Jonita, tú sabes que lo estoy intentando, a ver si lo consigue volver. Por cierto, Kiko, después te presto mi coche, yo tengo un Celica. ¿Sí? Sí, bueno, un Celica, le digo Celica porque Celica la puerta, Celica la chapa y Celica la pintura. Era un chiste, Kiko. Que siga la gala. Señoras y señores, Ginés es uno de los grandes personajes, ya saben, cada domingo por la noche, en Enclave de Jazz. El humor canario siempre en estado puro, con acento canario, porque ya saben ustedes también que nuestra forma de hablar evidentemente nos identifica. Pero ya saben que para que esta gala sea posible es importante no solamente la buena voluntad, la disponibilidad que tengan las distintas corporaciones municipales, sino que también es importante, importantísima, la colaboración sin duda de todas esas empresas, también de todos esos profesionales que la hacen posible. Es el momento y yo les pido que a cada nombre que yo proponga ustedes me correspondan con un aplauso, porque el aplauso siempre es como ese aliento de todos los que están en el otro lado para seguir adelante. Esta gala, esta 13ª gala de elección del Drag Queen del Carnaval de Arrecife de Lanzarote, ya lo saben, es posible gracias a Luz y Sonido Tecnosound. En la producción High Vision Producciones. Iluminador Selma. La escenografía, han visto qué maravilla, ¿verdad? Es la escenografía, lo ha dicho el propio creador de la serie, reciclado y repintado. Y es un claro ejemplo de que las cosas pueden tener no uno, ni dos, ni tres, sino muchos usos. ¡Te jure! La coordinación musical en esta gala es posible gracias a Álvaro Guerrero. La realización, cuando están en casa, la persona que hace que todas las cámaras se ubiquen y que al final se vea una sola imagen, es de Tony Cruz.
la dirección. Y por un motivo más que especial, yo le voy a pedir el aplauso más grande de la noche para Willy Díaz. El coordinador general es una persona que conoce muy bien la fiesta por dentro, por fuera, por un lado y por otro. Fefo Nieves. Como saben, organiza este evento la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Arrecife. Muchas gracias, señor concejal. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, también además el concejal del diálogo que ha hecho posible que tuviéramos una fantástica gala de la reina ayer y hoy también esta estupenda gala. Y me imagino que tienen ustedes además como muchas ganas de que esto continúe, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque es importante. Este tipo de eventos va mucho más allá de un espectáculo. Este tipo de eventos lo que se consigue es conquistar poco a poco esos peldaños que otros tantos continuamos tuvieron que desde Arrecife disfrutando de esta 13ª gala de elección del drag queen del carnaval de la capital conejera. Nosotros nos vamos a ir un ratito a publicidad, enseguida estaremos con ustedes para disfrutar del segundo y del tercer bloque de candidatos a convertirse en el drag queen oficial del carnaval de Arrecife. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos con ustedes, no se vayan. Pequeño corte publicitario y ya estamos de vuelta y nos vamos directamente al escenario para continuar con esta 13ª gala de elección del drag queen. Fantástica, sin duda está resultando la noche, está todo tremendamente divertido y ha vuelto prohibida. Una noche maravillosa, la verdad es que se me está pasando todo de una forma tan intensa, parece que el tiempo se expande. Ay, por cierto, ¿qué hora es? Ahora mismo son las 10:15 de la noche. Oye, perdona, ¿y ese reloj tan bonito? Ah, ¿te ha gustado el mucho reloj? Y qué combinado. Ah, es iWatch. Oh. Sí, sí, ya sabes, una de nuestras fantásticas marcas y es una además de los patrocinadores. Oye, pero fíjate lo que tengo por aquí, porque ya tú sabes que esta es una gala que siempre se ha caracterizado por ser una gala muy reivindicativa. Tengo aquí estas pegatinas de una campaña que ha puesto en marcha el colectivo LGTB, ¿sabes? En defensa del matrimonio igualitario, porque tan solo lo que se llama igual es igual y por eso me gusta hacer también esta noche un toque reivindicativo, porque esta gala, sin duda, es lo que tiene, que es la gala de la libertad y la gala de la tolerancia, y solo lo que se llama igual es igual. ¿Te ayuda a ponértela? Así que sí. Bueno, ella no sabe, ella lo que está intentando es que yo le meta mano, que yo claro. Soy una mujer un poquito torpe, ¿sabes? Es lo que está intentando. Un poco torpe, a veces creo que tengo la cabeza solo para llevar pelucas. Pero, rubia, ¿dónde quieres que te la ponga? Pues mira, pónmela aquí. ¿Aquí en el centro? Uy, Kiko, cada vez te vas acercando más. Oye, esto sí, es muy peligroso. Yo te dije a ti eso de que el rosa es el cariño y tú estás a por ello, ¿eh? Y poco a poco, sí, ya verás tú. Ah. Vamos a acabar aquí tú y yo liados. Pero ya le he dicho a Matías que soy un hombre casado. Bueno, pero yo no soy una mujer celosa. Ah, ¿no? No. Pero mi marido sí. ¿Qué hacemos? Claro. Señoras y señores, les apetece otra canción, ¿verdad? Es ella, sin duda alguna, una de nuestras grandes, la prohibida. Gracias, vámonos. ¡Arriba! Una explosión, pierdo la cabeza, me he vuelto de neón. Inspiración, date media vuelta, muéstrame tu ambición. Contradicción, yo no sé perder, sin ganar y tener nada más que ver. Resignación, no te has dado cuenta, pero aquí mando yo. Algo fugaz y un tanto artificial.
no tan cerca. Ya sé decir que no. Satisfacción, a eso yo ni muerta. Solas está mejor. Intromisión, dime qué hay que hacer para dar y no ser parte y también juez. Dislocación, ábreme la puerta, déjame ser quien soy. Algo fugaz y un tanto artificial, como un flash eléctrico que te puede matar. Como un flash eléctrico, eléctrico, como un flash, como un flash. Algo fugaz y un tanto artificial, como un flash eléctrico que te puede matar. Algo fugaz y un tanto artificial, como un flash eléctrico que te puede matar. Algo fugaz y un tanto artificial, como un flash, como un flash eléctrico. ¡Gracias! ¡Fantástica! ¡Sois maravillosos! La prohibida, que luego regresará también con nosotros. Muchas gracias. Luego volverá porque ella sigue con ese empeño, ¿verdad?, de que el rosé hace el cariño. Pero ya lo venimos contando, que el objeto de esta noche, de esta gala, es encontrarnos con el drag ganador. Y por eso vamos a buscar enseguida el segundo bloque de participantes. Participante número 3, David Serrato Jaraba, drag Zeus, con la fantasía To Dance or Die.
Participante número 3, David Serrato Jaraba. Drag Zeus con la fantasía To Dance or Deep. Buscamos ya al cuarto participante de la noche. Vamos a pedir que nos acompañe Cándido Pérez Negrín. Drag Sairum representa a Miss y Mr. Tertinzer Tenerife con la fantasía Entra en mi sueño. Jumbo, 3, 4, that's my number. 5, 6, jump and kick. 7, 8, sag my jack. Jack, 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 jack. Ein, zwei, mambo, jumbo, 3, 4, that's my number. 5, 6, jump and kick. 7, 8, sag my jack. Ein, zwei, mambo, jumbo, 3, 4, that's my number. 5, 6, jump and kick. 7, 8, sag my jack. Ein, zwei, mambo, jumbo, 3, 4, that's my number. 5, 6, jump and kick. 7, 8, sag my jack. Ein, zwei, mambo, jumbo, 3, 4, that's my number. 5, 6, jump and kick. 7, 8, sag my jack. Sairum, representando a Miss y Mr. Tinser Tenerife con esa fantasía titulada Entra en mi sueño. Buscamos ya al quinto participante de esta noche, Albero Ojeda Hernández, drag Kiova, representando al restaurante de Dimas y su fantasía Osiris.
La parola non ho né sapore né idea, ma due occhi invadenti. Let me tell you something. I really need you, babe. Come and get it right now before it's too late. Let me tell you something. I really need you, babe. Come and get it right now before it's too late. Albero Ojeda Hernández, Drag Kiova, representando al restaurante de Dima con la fantasía Osiris. Y han visto cómo además todo un himno, sin duda alguna, esa propuesta nos ha traído. A ver exactamente qué es lo que ha pasado. Esto se llama petaca, justo lo que tenemos aquí detrás, lo que eran ustedes que son unos explosivos. Y de repente creo que he tocado algo de la antena. ¿Me Ya saben que estas cosas ocurren siempre cuando estamos en directo. Les decía que no solo por lo que hemos visto, ¿verdad? La prohibida me quería meter mano. Han venido también a colocarme todo el tema de sonido. Pero, como les contaba, no solamente hay un montón de profesionales que hacen posible que esta gala sea el éxito que está teniendo y que ustedes además lo estén disfrutando, sino que también un montón de patrocinadores, varias empresas que la hacen posible. Por eso, yo también pido la complicidad del público para que una vez les nombremos y aparezcan sus logos en pantalla, ustedes le correspondan, ya saben, con un aplauso. Perfumería Charlie. Joyería Mapi. Relojes iWatch. Y por último, ya saben también, Naviera Armas. Son las empresas que han hecho posible esta gala
junto con ellas ese esfuerzo que se ha hecho desde la concejalía del Ayuntamiento de Fiestas de Arrecife de Lanzarote. Pero el objetivo que tenemos esta noche, ya saben ustedes exactamente, que es tener entre nosotros al drag ganador del 2012. Pero ya el año pasado, en el 2011, tuvimos oportunidad de disfrutar de una gala como esta. Pero ahora, ya en su actuación como drag del año pasado, vamos a recibir, como él se merece, a un hombre, a un drag que esta noche va a entregar el testigo, va a entregar el cetro. Nos sorprende el drag Ícaro. La última vez que Dios perdió la fe en el hombre, envió un diluvio. Esta vez, ha enviado ángeles. Nuestro drag ganador en el pasado año, en el 2011, drag Ícaro, conquistó al público y además también pudo conquistar al jurado. Esta noche va a entregar su cetro, esta noche entregará su banda al ganador del certamen de esta noche. A disfrutarlo, Ícaro, muchas gracias. Pero yo veo que nos apetece, en verdad, un poquito más de humor. Necesitamos motivos, sin duda alguna, para sonreírnos. Por eso yo me siento esta noche tremendamente feliz de poder recibir no solamente al que fuera un estupendo compañero en Drag Superstar, ese fantástico programa de esta su casa, Televisión Canaria, aunque esta noche le estamos saludando a través del 2 de Televisión Canaria durante todo este carnaval. También es el canal del carnaval, el carnaval de Canarias. Pero esta noche vamos a tener la alegría y la fortuna de recibir por arriba de todo, no solamente a un magnífico actor, no solamente a un magnífico humorista, sino a una gran persona, Matías Alonso. Buenas noches, amigo Kiko. Buenas noches, Arrecife. A ver, que no tengo ni tacón.
que soy pies plano. Sí. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué haces? Contarnos historias, Matías, porque tú además las cuentas como nadie y además con nuestro acento, ¿o no? Sí, sí, además, yo lo primero que quiero decirle es que felicito a todos y cada uno de los ciudadanos de Recife Lanzarote porque sé lo difícil que ha sido elaborar estos carnavales, a toda la corporación, a toda la concejalía de festejos, a todos los integrantes, a los grupos de carnaval, murgas, comparsas, a la gente que sale a la calle a divertirse. Felicidades, porque sabemos que con poco dinero se puede hacer un gran carnaval. Y este es el ejemplo de Recife. Sin duda, todo un testimonio y además de las dos R's, el reciclado y el reutilizaje, también el diálogo, que es muy importante. Bueno, Kiko, yo quería, antes te estaba escuchando, dices, yo solo soy monárquico en las galas drag y con la reina, que ya la vimos anoche. Pues yo te tenía una sorpresa, aguántame. A ver. Qué miedo, Matías, ¿o qué es? Tranquilo que no pica. A ver. Una banda real. Tú dices que eres monárquico. En Navidad. Monárquico. En Navidad y en Carnaval. Y en Carnaval. Claro. Pues hoy te traigo uno de tus mayores deseos, estar con el auténtico rey. ¿Qué dices? ¿De verdad? Pero si no ha salido el track todavía. Faltan tres. ¿Por qué no te callas? Matías, me voy. ¡Qué miedo! Gracias, Kiko. Buenas noches. No, no, esperad. Primero hago el discurso y luego aplaudís. A ver, ¿a qué cámara esta, verdad? Me llena de orgullo y satisfacción estar en vuestros carnavales 2012, el carnaval porteño de Arrecife. La reina y yo estamos encantados con todos vosotros. Os mandan un saludo los príncipes de Asturias, las infantas, mis nietos. Madichalar un poquito y urdón. Es que me atraganto cuando lo digo. Iñaki, pues nada, Iñaki que está con sus cosas. Sí, bueno, os iba a dar un discurso, pero el carnaval es alegría y os voy a contar una toma falsa que hubo en el último discurso de Nochebuena. ¿Lo visteis? Como para no verlo, lo daban en todas las cadenas. Y a la misma hora, pues yo me acuerdo que cuando estaba diciendo aquello, ante la barbarie terrorista tenemos que luchar todos juntos. Y a los desempleados, cuando llegué a esta parte dije, a los desempleados no desesperéis, pronto encontraréis trabajo. Claro, me reí y me dijo el de protocolo, majestad, digo, es que esto no hay quien se lo crea, coño. Es que es demasiado. Pero nada, que muchas gracias por vuestros aplausos. Buenas noches, alcalde. Por cierto, alcalde, tengo una sorpresa para usted. Sé invitar al presidente de su partido, a Mariano Rajoy. Sí, lo sé imitar. Antes a Zapatero no pude imitarlo. Bueno, sí sé imitarlo, porque ya mandé a dos de la familia al paro. Digo que ahora con Mariano, a ver si me sale bien. Usted me dirá si me sale. Quiero que sepan que vamos a hacer por Lanzarote muchas cosas. Vamos a luchar para que Lanzarote sea la capital de Canarias, la capital de España. Quiero que sepan que Arrecife de Lanzarote será magnífica. Por cierto, dejadme a Soria tranquilo, que le habéis dado un susto, ¿eh? Me dijo José Manuel, es que en Lanzarote, digo, eso es que te quieren mucho, José Manuel. Me pasó a mí una vez cuando estuve en Lanzarote. Además, quiero deciros un algo. Soy el único español que pronuncia bien Berska. ¿A qué es difícil? Os voy a contar una anécdota. Cuando vine por primera vez y le dije a Cándido, Cándido, vamos a ser importantes. Tuve una reunión en una cena en el Palacio de la Zarzuela. ¿Verdad, majestad? Sí, me acuerdo, Mariano. ¿Qué cena nos diste, En esa cena era la cena de despedida del señor Rodríguez Zapatero. Y su mujer Sonsoles le dijo, José Luis, llévate un tenedor de recuerdo con el escudo real. Y Zapatero le dijo, Sonsoles, el talante que nos caracteriza. Y ella le comentó, o te lo metes o también te echo de la cama. Y veo que Zapatero se guardó un tenedor en la manga derecha.
Entonces mi mujer Elvira me dijo, Mariano, tú tienes que hacer lo mismo. Guárdate un tenedor. Digo, pero Elvira, dice, que te lo guardes. Hecho. Con los nervios fui a coger el tenedor y con los nervios temblándome la mano me di un tintineo a la copa. ¡Glum, glum, 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 glum! Que el rey me dijo, Mariano, ¿qué quieres? Yo le dije, nada, majestad, que quería hacer un brindis por usted, por la familia real. Ah, vale, muy bien, muy bien, muy bien, vale, gracias. Por segunda vez Elvira me dijo, guárdate otra vez el tenedor. Y otra vez con los nervios, pues lo mismo, clink, 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 clink. Y ya el rey me dijo, ¿se acuerda, majestad? Claro que me acuerdo, Mariano. Te dije, Mariano, ¿qué quieres? ¿Que se va a enfriar la sopa? Nada, majestad, que quería brindar por la democracia. Vale, muy bien, muy bien. A la tercera vez me dijo Elvira, Mariano, esta es la tuya. Y yo cogí y ya de los nervios volví a tirar la copa y me dijo el rey, pero Mariano, ¿se puede saber qué es lo que quieres? Y le dije, majestad, le voy a hacer un truco de magia. Usted ve de este tenedor, me lo meto en mi manga y ahora aparecerá en la manga de Zapatero. Muchas gracias, buenas noches. Me ha salido bien la imitación de Rajoy, ¿eh? Nada, es que... Pero bueno, ya para despedirme, que continúe la gala Drag Queen de Lanzarote, de Arrecife Lanzarote 2012, también quiero invitaros a un presentador de aquí de la tierra. No lo voy a nombrar, a ver si sabéis quién es. Lo hago y me despido, ¿vale? A ver, ¿cómo era? Sí. Buenas noches, señoras, señores. Desde esta gala de Drag Queen Arrecife 2012, en el que tenemos varios participantes desde Chola, para ir a La Graciosa, donde Margarona las vende a 350 euros, donde podemos comprarla al lado del muelle de Órsola, donde se tienden las areas. Las plataformas de los drag queens las encontramos desde Playa Banca, llegando a Costa Teguise, pasando por Famara. Yo me imagino, señoras y señores, visitando ese Timan Falla con esas plataformas. Me caigo y las rodillas no lo cuentan. Señoras y señores, un placer estar presentando esta gala. Descanse en paz doña Herminia Pérez Fajardo, que ha fallecido en Argana Alta a la edad de 150 años después de una ingesta de tunos indios. Su marido adjunta una nota. Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando. Muchas gracias. Feliz gala de Aedra Queen Arrecife 2012. Bueno, pues nada, me despido, ¿eh? Buenas noches y suerte a todos los participantes. Matías Alonso, uno de los grandes, sin duda alguna. ¡Feliz carnaval, Arrecife! Muchas gracias. Les quiero. El hombre de las mil voces y un corazón que también vale por mil. Hasta pronto, amigo. Pero también quiero que me acompañen y que lo hagamos a través de esta magia que nos permite el 2 de Televisión Canaria, y es irnos justamente atrás al backstage, porque ahí vamos a encontrarnos enseguida con otro de nuestros rostros, con Babi Solano, que tengo la impresión que nos guarda una sorpresa. Es posible que esté con alguien. Babi, buenas noches. Muy buenas noches, Kiko. ¿Estás o no estás? Sí, sí, ahora te cuento. ¿Pero dónde? Es que fui a los chinos hoy a comprar. Ajá. Y pedí plataforma. Ajá. Y entonces me han dado esta plataforma. ¿Qué te parece? Por favor, Babi. Pero todo tiene una explicación. Es que estoy al lado de, mira, del actual ganador, de la banda de Drag Queen. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo te lo has pasado? Que has salido de nuevo al escenario, has bailado, has hecho tu espectáculo, has disfrutado. Por supuesto, eso es lo principalmente, lo de siempre. Y me lo pasa muy bien, muy arropado por esta gente aquí de Arrecife. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo te recibe la gente de la tierra, Arrecife, esta gente que es de sangre caliente? Pues tú lo has dicho, con mucha sangre caliente. ¿Y qué ha supuesto para ti ganar el Drag del 2011? Bueno, bastantes cosas. Han abierto bastantes oportunidades, bastante trabajo sobre todo en este tema. Y la oportunidad de estar aquí despidiéndolo en el año 2012, claro. Yo tengo una duda, porque yo para el próximo año me veo con posibilidad de participar. Porque yo tengo cuerpo para eso y para más, ¿no? Y entonces me preguntaba, ¿qué tiene que tener un drag para ganar aquí en Arrecife? Pues bueno, buena esencia y bastante espectáculo, por supuesto. ¿Tú qué tipo de movimientos haces? ¿Me puedes hacer un ejemplito rápido? ¡Ay, que se vuelve tímido! Espérate. A ver, venga, un movimiento. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Clanca, clanca, clanca, clanca! ¡Ay, espérate, que la cámara estaba! ¡Ábreme un poco la cámara, que le vamos a ver la cintura!
Ahí tenemos a Bobby. Tienes tiempo y sobre todo, lo más importante, tiene el compañero un fantástico maestro que sabe perfectamente lo que es estar en esta gala y salir como ganador. Pero todavía esta noche nos queda... Muchas gracias, Bobby. Hasta luego. Adiós, con Drag Ícaro, que luego vamos a tener oportunidad de volverlo a ver entregando, eso sí, su auténtico cetro de drag para el nuevo drag el 2012. Enseguida buscamos a los tres últimos participantes de la noche. Para ello, vamos a pedir que nos acompañe el participante número 6, Patricio Zambrano, drag Sanjario. Representa a Riz y lo hace con la fantasía que sufran con lo que yo gozo. Les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien alto. Más alto. Así, así, muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte, más fuerte. Así, muy bien. Por último, tenemos que oír ruido. Pasado el control. Patricio Zambrano, drag Sanjario, representando a Riz con la fantasía que sufran con lo que yo gozo. Buscamos ya al penúltimo participante de la noche, lo hace en séptimo lugar. Nombre, Jesús Casilla. Es el drag Show. Representa a la discoteca Aqua y lo hace con la fantasía Pasaje a la India.
that fire. Jesús Casilla, Drag Soul, representando a la discoteca Aqua con la fantasía Pasaje a la India. Y buscamos ahora así ya quién va a ser el último participante de la noche, el participante número 8. Complicado lo tienen, señores del jurado, es un tópico. Lo siento mucho el trabajo que tienen por delante y lo que tienen que debatir, pero todavía nos queda tiempo para disfrutar de una nueva propuesta. La apuesta del participante número 8, que es Eduardo David del Rosario, Drag Isia Taisma, con la fantasía ¡Ay, Dios mío! En 5 minutos al escenario. Jesús y yo sin maquillar, hay que merecerlo. Sin agua.
Eduardo David del Rosario, drag, y Sia Taisma, con esta fantasía, ¡ay, Dios mío! Complicado, ¿verdad? Que lo van a tener mucho, muchísimo. Los miembros del jurado, les toca, compañeros, compañeras, ir a deliberar esa tarea tan complicada. Les deseamos, sobre todo, justicia. Que sea una habilidad que tengan y que puntúen según las bases del propio certamen. Y ya saben que esta noche vamos a encontrar al drag de este carnaval, el auténtico, el 2012. Y ya saben que además vamos a tener oportunidad de elegir al drag simpatía, que es una novedad y es una apuesta que solo se hace en este carnaval. Y luego también vamos a tener oportunidad de elegir al primer finalista y segundo finalista. Pero esta noche, en lo que el jurado delibera, yo creo que ustedes se quedaron con ganas, ¿verdad?, de lo que puede ser un auténtico concierto, el que nos va a brindar una mujer que ha tenido oportunidad de conquistar escenarios prácticamente de toda Europa con una de las grandes como es Alaska. Ella crea y compone sus temas. Ha puesto el listón muy alto en la canción de transformismo porque ella además compone y crea sus canciones. Ahora sí, en clave de concierto y para que esto sea una auténtica fiesta, una gran discoteca, vamos a dar otra vez la bienvenida a ella, a la prohibida. Baby, I love you. Yo contesté con un je t'aime. Me juras mon amour. Voy donde quieras tú, en un tren, los dos, de Frankfurt a Moscú. Derrocho tanto amor viajando los dos con máximo confort, sabiendo que al final volvemos a empezar. Santos Nirekin, one way each te juré mi amor forever. Y sé que tú también me quieres. Me dices corazón, quiero ser tu bombón en un vagón, los dos de Roma Benidorm. Rail. Derrocho tanto amor viajando los dos con máximo confort, sabiendo que al final volvemos a empezar. Santos Nirekin, one way each pensando que otra vez volvemos a empezar. Santos Nirekin, one way each. Muchas gracias. ¡Ole, ole, arriba, venga! Señores y señores, continuamos desde Arrecife de Lanzarote, bueno, llevándoles hasta sus casas la 13ª edición de esta gala Drag Queen. Nos vamos un momentito a publicidad y enseguida estamos con todos ustedes. Con tantísima gente, así que cuando diga tres, que empieza aquí, que acaba ya. Una, dos y tres, es ahora. ¡Vámonos!
Seguimos desde el recinto ferial de Arrecife de Lanzarote disfrutando de esta 13ª edición de la Gala Drag Queen del Carnaval Porteño. Ahora mismo sobre el escenario contamos con la actuación de La Prohibida. Seguimos disfrutándola. Y yo te aclaro cuando dos electrones chocan siempre. Gracias, amigos. Y seguimos con la gala. Sois maravillosos. Mucho amor para todos. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya? No, no, dame esto, estoy ya corriendo. Fantástica ha sido, sin duda, amigos, amigas, esta propuesta que nos ha traído esta mujer que ha llevado a lo más grande el nombre del transformismo. Pero, por favor, La Prohibida, queremos que vuelva, queremos que nos acompañe, porque ya saben que necesitamos en este momento invitar a que los miembros del jurado no han llegado todavía, no han llegado todavía. Así que quiere decir eso que el veredicto va a tardar un poco y, sobre todo, vamos a tener la oportunidad... Ah, que me ven que me he cambiado. Claro, es que es un momento de fiesta el que toca ahora. Claro. Y ya lo saben, reloj, gafas, pajarita, pues del mismo color la pajarita, sí, porque en esta fiesta ya lo saben ustedes que la pluma tiene su peso. Bueno, realmente la tiene en todo el carnaval. Parece que ha tenido un pequeño tropiezo, sin duda alguna, lo ha tenido nuestra artista invitada, La Prohibida. El veredicto del jurado está siendo un poquito lento. ¿Y saben por qué? Porque el nivel que tenían los drag eran todos de mucha altura. Aunque yo supongo que todos tienen, desde luego, sus apuestas y tienen además también como su drag favorito. Han venido las fans, ¿verdad?, de todos los drag. A ver, ¿dónde están las fans de los drag? ¿No ha venido nadie? Sí, hombre, claro, claro, que están por ahí. En lo que el jurado delibera, vamos a tener la oportunidad también de volver a dar la bienvenida, claro que sí, a ese hombre que antes despedíamos con tanto cariño y con tanto entusiasmo. Y es que nos va a gustar, sin duda alguna, que vuelva otra vez, como no, esa mujer que nos ha hecho disfrutar, que nos ha hecho vibrar, que nos ha hecho emocionar, mientras el jurado está como... Pero, ¿tú eres La Prohibida? ¿Eh? ¿Tú eres La Prohibida? ¿Tanto ha cambiado La Prohibida, Matías? No, es que no, hombre, que el jurado todavía está... Es que si yo te dijera dónde está el jurado... ¿Dónde está? ¿Comiendo? Vamos a ver, el carnaval de Recife... ¿Hay catering? Hombre, no, el carnaval de Recife se porta muy bien. A mí me están tratando de maravilla. ¿Ya te trataron el año pasado? Que fuiste el pregonero. Fui el pregonero del carnaval del año pasado, pero a mí me trataron muy bien y me están tratando muy bien. Por ejemplo, yo llegué hoy mismo a Recife y es maravilloso porque me llevan a comer a un sitio fantástico. Uh-huh. Bueno, está en la planta... Bueno, ¿tú conoces el restaurante que está en la planta alta del Recife Gran Hotel? Bueno, yo conozco la habitación... Pues un poquito más arriba, en el Capiblá. Yo conozco la habitación que nos han puesto que el Recife Gran Hotel. Sí, que es una, mira, auténtica maravilla, este, ¿eh? Sin duda. Rioli. ¿Qué rollo bocata de ñoño? ¿Una cosa así parecida? Sí, no. Más o menos. Oye, ¿y cuando vas a comer, Matías? ¿Que cuando voy? Sí, cuando vas a comer a los sitios, ¿qué personaje es el que come contigo? El 2 de Televisión Canaria, contigo, que está llevando hasta sus solo, casas en este momento la elección del drag queen del carnaval de Arrecife de Lanzarote. Estamos disfrutando de una gala entretenidísima sobre el escenario y también detrás de él, porque para captar todo lo que está sucediendo en el backstage hemos infiltrado a nuestro compañero Babi Solano, que será quien nos cuente todo lo que suceda ahí. Buenas noches, Babi, ¿qué nos puedes contar a esta hora de la noche? Muy buenas noches, don Daniel Calero. Como verán, tengo mi iPhone tuneado de drag queen. Ahí está. ¿Y eso? Y además, tengo tu mensaje aquí, Dani, en el WhatsApp.
donde Dani se declara fan número uno de la prohibida que no ha parado Víctor, el Dani, de cantar todas sus canciones, ¿eh? Me lo imagino, yo conozco la afición de Dani y doy fe por lo que me están contando desde Gran Canaria que ha sido así. Yo no sé, yo no era consciente de que el señor Calero tenía toda la música de la prohibida, pero bueno, que ahí lo vemos emocionadísimo. Oye, lo hoy, he pasado muy bien, ¿eh? Estando en esta gala, hombre, tanto Dani. ¿Tú estás igual de emocionado, Víctor, que Dani, con la prohibida, con esta gala? Bueno, yo estoy emocionado con la gala, yo creo que está saliendo muy bien, está saliendo a pedir de boca y bueno, efectivamente la calidad también es bastante importante. Y bueno, y esperemos a ver quién es el drag ganador, que va a ostentar el título durante un año, en el año 2012. La verdad que el nivel hoy ha sido muy importante. Sí, el nivel se va superando año tras año y bueno, ya hemos visto cómo esta gala es bastante transgresora, bastante divertida y así pueden dar fe las más de 2.000 personas que están con nosotros en el recinto ferial. Y aunque estamos llegando ya casi al final de carnavales, mañana hay un día grande. Mañana es el gran desfile de carrozas donde, bueno, todos podremos estar en las inmediaciones de la vía medular en Arrecife por la noche con ese gran baile de disfraces y ya pues llegando al martes y al miércoles para finalizar un carnaval que, bueno, que ha sido bastante extenso. Estamos un pelín cansados, pero contentos de haber disfrutado muchísimo. Yo me iba a ir mañana para mi casa, pero me da que voy a hablar con los de Gran Hotel a ver si me dejan un día más. Y mañana disfruto de todo el carnaval en la calle que va a haber. Me consta que te están tratando muy bien, no solo a ti, sino tratan muy bien al ayuntamiento, a la propia concejalía. Desde aquí también pues les aplaudo que colaboren de forma asidua con la concejalía de festejos del ayuntamiento de Recife. Bueno, Víctor, pues vamos a seguir con el espectáculo que hay en el escenario con el gran Matías Alonso y Kiko Barroso. Gracias, Babi. Un saludo a toda Canarias. A ti. Muchísimas gracias, Fabi. No te preocupes, que esta te la voy a volver porque te pienso llevar el disco esta noche a tu habitación del Arrecife Gran Hotel, que oye, es verdad, se están portando muy bien con nosotros. Hombre, tanto. Bueno, continuamos y nos vamos hasta el escenario donde continúan Kiko Barroso y Matías Alonso. Bueno, Kiko Barroso ya ha desaparecido de la escena, pero continuamos disfrutando del buen hacer de Matías Alonso. Cerebro de lapa. Aborto de mejillón. Mira, mejillón es así. Oye, un aplauso para nuestros compañeros de traducción simultánea que... que van con un presupuesto ajustado y claro, se fueron a un hotel y el hotel era de estas, de las paredes suelen ser de pladur, pero estas eran finas. Sí, fíjate, si la pared era fina, el hotel al que fueron, que tú pegas la oreja y se transparentaba. Sí, y yo escuchaba cosas y ella como que decía, venga, voy a prepararme, y dice, venga, vete al baño y prepárate, que es nuestra primera noche. A los 5 minutos él toca en la puerta, pum, 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 y ella, déjame que estoy nerviosa, que es mi primera vez. Y dice, venga, yo también, date prisa. A los 10 minutos, otra vez él tocando la puerta, pum, 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 te queda mucho, y dice, ya voy, que estoy nerviosa. A los 20 minutos aquel hombre no aguantaba más. ¡Bum, bum, 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 bum! Dice, ya te queda mucho. Dice, ya voy, que estoy asustada. Dice, la asustada. Aterrorizada tendrías que estar si supiera con lo que estoy aporreando la puerta, jodía. Sí, no. Coño, a todos nos ha pasado. ¿Quién no ha tenido su primera noche? Mira, ya. Claro. Y después, nada, van pasando los años y cumplieron los 25 años de casado, las bodas de plata. Dice que la boda de plata dice que el amor es grande. Digo, no, lo que hace es que el amor se expande por el cuerpo. Tú miras una foto de tu boda y 25 años después y es más bestia. Pues estaban ellos y se fueron a celebrar la boda de plata a China, vaya para el carajo. Y cogieron un taxi de estos de estos que van a pasear por ahí y se montan los dos, 25 años después, se montan atrás, se sienta él, se sienta ella. Claro, el taxista chino y su flo. Se viró para atrás y él que no habla chino dice, niño, una vuelta por ahí, una vuelta. Y el chino que es listo dice, ah, usted es europeo. Dice, ¿quién se bufeó? Dice, ya que no, que si somos de Europa. O sea, sí, somos de Europa. Y el chino pregunta, dice, ah, Europa, Alemania, Francia, Bélgica, Italia, España. Dice, no, somos de España. Dice el chino, ah, España. Dice, sí, de ahí, somos de ahí. Y el chino seguía preguntando, ¿es España peninsular o España insular? Y él mosqueado, dice, mira que te conozco de algo. Somos de la España insular. Ah, insular. ¿Islas Baleares o Islas Canarias? Y él mosqueado, muy preguntón para ser taxista, tú.
Somos de las Islas Canarias. ¡Ay, la Canaria! Vergel de belleza sin par. Vale, vale, perfecto. Y dice, coño, ahí me da que te conozco de algo. ¿Tú no vendías flores y chismitos de esos con luces en el puerto? No, 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 yo guía. Dice, corazón, te conozco, yo tengo familia en Caldas. Dice, ya, déjalo que trabaje. Dice, pues sí, somos de Canarias. Y el chino, ¿Canaria oriental o Canaria occidental? Y el yacoño que preguntó, dice, mira, somos de Canarias oriental, la más pegada para África, como tú, orientales. Ah, Canaria oriental. Gran Canaria, Fuerteventura, Lobo, Lanzarote, la graciosa archipiélago chinijo. Dice, ah, coño, a mí me da que este es un profesor de geografía en paro. Somos de Lanzarote. Ah, Lanzarote. Campesina, campesina, no te quites la sombrela. Dice, para mí que este fue a quiero ser como Pepe. Sí, somos de Lanzarote. Dice, ah, Lanzarote. Lanzarote norte, Lanzarote centro, Lanzarote sur. Ya, coño, qué pesado. Mira, somos de la zona centro de la isla, la zona centro de Lanzarote. Ah, zona centro de Lanzarote. Arrecife, San Bartolomé. Dice, mira, somos de Arrecife. Ah, Arrecife. Los buques y la Lola, vamos para el puerto. Ya, coño, con el chino. Sí, somos de Arrecife. Dice, ah, Arrecife. Son de Titeló y de Bartela, de los Alonso. Mira, aquel mosqueado dice, mira, niño, somos de Argana. ¿Tú crees que el chino dijo, Argana alto, Argana baja? No, esta está siendo la actuación de nuestro compañero Matías Alonso, que recientemente lo podremos ver en La Revoltosa. Nos vamos hasta la parte trasera del escenario, donde creo que está nuestro compañero Babi con el señor alcalde, con Cándido Reguera. Así es, Daniel, no te equivocas, me encuentro con don Cándido. ¿Cómo está disfrutando usted esta gala Drag Queen, eh? La verdad que sí, la verdad que está muy bien. La verdad, el jurado lo tiene muy complicado el jurado. Ha habido un nivel muy alto y yo creo que la noche ha sido muy divertida. Sí, muy divertida. Además, Matías Alonso ha estado también extraordinario. Y también, pues, la cantante ha estado muy bien. Ha tenido ese percance, pero muy bien también. Sí, la verdad que muy bien. Alcalde, hoy la gala Drag Queen, ayer la reina, pero mañana hay un día espectacular por delante. Mañana es el coso. Así que espero contar contigo en el coso, ¿no? Ahí estamos diciendo a ver si me dejan un día más. Yo encantadísimo, además, porque me han dicho que la gente participa un montón, sale todo Arrecife a la calle. Cuénteme un poquito, ¿cómo es el coso de aquí? Mañana va a ser impresionante, ¿no? La gente siempre se vuelca, máxime cuando va a haber otra también, una retransmisión por la autonómica, que eso va a ser también importante. Van a ver el coso, que la gente va a participar como ha participado en todos los actos. Ya ves que hoy aquí está lleno el recinto, ayer estuvo lleno también con la reina. Y bueno, ya verás que mañana lunes el coso a partir de las 6 va a ser impresionante. En línea general, estamos terminando el carnaval, yo creo que le damos una nota muy alta, ¿no? Sí, sí, la verdad es que los carnavales de Lanzarote, la gente es muy carnavalera en Arrecife, es muy carnavalera, ya lo han podido ver en estos días que han estado por aquí, y mañana se la culminará, y luego ya con el cierre de la salida, pues ya será otros episodios que van a estar muy bien también. Bueno, alcalde, pues muchísimas gracias, sabe que mañana lo buscamos de vikingo. Sí, mañana nos vamos a ver seguro. Bueno, no falte, muchas gracias. Vale, gracias a ti. Daniel, el alcalde y yo vamos de vikingo mañana. ¿Tú de qué vas? Te buscaré. Yo no sé si mañana podré quedarme, pero lo intentaré. Vale, fenomenal. Te buscamos. Muchas gracias, Babi, por tu colaboración esta noche. Nos vamos hasta el escenario donde continúa nuestro compañero Matías Alonso. Ella aprovechó que hoy es domingo, se fue de casa y el jurón se lo puso aquí. Un beso, mi niño. No, que se fueron ellos tres y cometieron una tontería. Y en aquel país... dice que si entre los tres medían un metro de pieza, estaban libres. Pues le tocó al alemán el primero y dice, a ver, ¿usted dónde viene? Y dice, yo seré alemán de Alemania. Dice, oh, ya me imagino que será alemán de Alemania. Y dice, es que la gente cuando verme en Puerto del Carmen, decirme ahí venir el alemán de los cojones. A ver, sáquese eso. El alemán coge y se saca aquello. Dice el juez, señora secretaria, mide aquello, por favor, un momentito. Yes, puro Frankfurt. Tacho, tacho, tacho. 45 centímetros, señor juez. Está muy bien, perfecto. A ver, usted, ¿de dónde viene? Si yo soy de Lanzarote. Sáquese eso, hace el conejero. ¡Bluf! Cogió a la secretaria y dice, ¡yes! Eso sí que es una circunvalación y no lo que quieren hacer de Teguise a Arrecife. ¡Ya! Tres carriles le ponía yo aquí. Dice ella, secretaria, proceda a medir. Dice ella, con la venia, dice el juez, con la venia, eso tiene hasta arteria. Procede a medir, dice, ay, 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 ay,
50 centímetros, señor juez. Dice, ¿usted dijo dónde era? Dice, de Lanzarote. Dice, ¿qué parte? Dice, de Arrecife. Si eso es verdad, mañana mismo estoy empadronando yo aquí. Le tocó al último, Isabel, usted, no me esté mirando raro y sáquese la cosa. Dice el chino, ya está afuera. ¿Cómo? Ya está afuera. Que se la saque, lo denuncio por desacato al tribunal. Dice, ya está afuera, coño. Secretaria, proceda a medir, va la secretaria, es un momentito. ¡Yosu! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cosa más chiquitita! Mira tú, esto tiene que ir con pilas y luces LED. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. Esto jodido lo tiene todo chico. Por favor, una lupa y unas pinzas. Se las traen, mide, dice. ¡Ay, ay, 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 ay! 5 centímetros, señor juez. Total, que proceden a medir 45, 50, 5, un metro, justito. Se van para adentro el alemán. El canario, yayo, yayo, yayo. Y salía el chino. El alemán se vino mosqueado. Y el canario dice, yayo, ¿tú de qué te ríes? Se ponía el chino, gracias a mí. Gracias a mí. Y dice el canario, ¿cómo que te hacías a ti, condenado? 5 centímetros de mierda. Y dice, pues por eso, gracias a mí que antes me había tomado Viagra y me puse contento. Señoras, señores, mucha suerte. Bueno, ya la suerte está echada. Que gane el mejor. ¡Feliz carnaval! Gracias. Matías Alonso, sin duda alguna, como siempre, no le voy a preguntar la medida, sino que le vamos a dar el cariñoso aplauso por este buen rato que siempre nos haces pasar. Gracias. Y ya han visto, amigos, amigas, cómo se han incorporado los miembros del jurado. Hola de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas, teníamos mucha ganas. Difícil, ¿verdad? Veo caras, vamos, de tener calculadora, porque a mí me da que esto ha sido no como los centímetros, pero sí con décimas, porque cualquiera puede ser el gran elegido. Vamos a pedir que nos acompañe la secretaria del jurado, y en lo que la secretaria del jurado sube, vamos a dar la bienvenida a los 8 drag participantes que lo hacen con todas las personas que le han acompañado. Muchas gracias. Aquí aparecen los 8 participantes, vienen perfectamente acompañados de todo el equipo que les ha arropado durante su actuación. Pues aquí está, amigos, amigas, también les veo cómplices con esta causa, con esta campaña LGTB de matrimonio igualitario. Pues aquí está el veredicto del jurado, que lo ha tenido difícil. Es un momento de nervios, pero también de emoción por haber hecho grande esta gala. No solamente a los que están aquí, más de 2.000 personas esta noche viviéndola en directo, pero otras tantas que lo están haciendo a través del 2 de Televisión Canaria. Carnaval de Arrecife 2012, 13ª edición de la elección del Drag Queen, alta del jurado. Alta no, acta. Son tantos, claro, yo tengo la boca tan grande que se me escapan las palabras. En el recinto ferial de la ciudad de Arrecife, siendo las 23:20 horas del 19 de febrero de 2012, el jurado ha designado al efecto y compuesto por las personas antes mencionadas, que acuerdan por unanimidad elegir segundo finalista. Vamos a pedir que nos acompañe la segunda teniente de alcalde, Naira Callero, que va a ser quien entregue la banda. Pedimos esa bienvenida en clave de aplauso para la segunda teniente de alcalde, Naira Callero, que enseguida se acerca para hacer entrega de la banda y del premio al segundo finalista. Señora concejal, buenas noches, bienvenida. Segundo finalista. Segundo finalista. Al drag, Isa Taisma, con la fantasía ¡Ay, Dios mío! Aquí lo tienen, al segundo finalista. Nos hizo reír, nos hizo incluso soñar. Y ya algunos hubiéramos querido esa tremenda máquina de afeitar. Ahí le hacemos entrega del recuerdo y de la banda. Es el primer premiado de la noche que lo recibe con lágrimas y con mucha emoción.
A disfrutarlo, Isa. Mucho además, enhorabuena. Muchas gracias también. Segunda teniente de alcalde. Pedimos precisamente para entregar el premio de primer finalista que nos acompañe el concejal de festejos de este ayuntamiento, Víctor Sanginés. Vamos a recibirlo, como no, con ese aplauso al concejal responsable de la fiesta. Yo le he definido todos estos días que he estado haciendo la transmisión desde la cabina de Televisión Canaria como el concejal del diálogo, porque ha habido que dialogar mucho para que esta fiesta saliera adelante. Damos la bienvenida al concejal. Bienvenido. Además, le veo también cómplice con la igualdad. Primer finalista en esta 13ª edición del Drag Queen del Carnaval de Arrecife 2012 para el drag Kiova con la fantasía Osiris. Kiova nos llevó a ese mundo de Osiris con su fantasía y aquí recibe el recuerdo por ser el segundo finalista, por supuesto que la banda, y ese regalo también, ese compromiso de las empresas patrocinadoras para con nuestro drag. Momento para la foto, momento de nervio, de emoción también para el resto. Después de ese momento para la posteridad, para la fotografía, vamos a pedir ahora sí que nos acompañe el primer teniente de alcalde de este ayuntamiento. Pedimos que nos acompañe José Montelongo para hacer entrega también, como no, de este título que solo se entrega en este carnaval, en esta gala, al drag Simpatía. Ese aplauso para recibir a José Montelongo, que queremos que nos acompañe también para hacer entrega de este premio, sin duda, uno de los premios más llamativos, probablemente el más querido, el más deseado, ese que se ha tenido con el compromiso, con la risa, con el buen humor. Primer teniente de alcalde, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Bien. Pues el jurado ha decidido que el drag queen Simpatía de este carnaval 2012 sea Isa Taísma con la fantasía ¡Ay, Dios mío! Doblete además también esta noche. Dos en uno se ha llevado Isa, porque convenció al jurado no solamente por la simpatía, sino además también por la apuesta tan arriesgada que ciertamente llevaba. Bien, podemos aplaudir, ¿eh? Podemos bailar con esta canción que nos regalan nuestros compañeros, que ciertamente es una de las divas del movimiento, no solamente gay, sino es una de las divas auténticas, ya saben, del pop de aquella época. Rafaela Carrá, que nos recordaba aquello tan grande de para hacer bien el amor hay que venir al sur o aquí, a Recife, esta noche y mañana, que estamos también de lleno en ese auténtico carnaval. Después de ese recuerdo, vamos a pedir ahora sí que nos acompañe el señor alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, Cándido Reguera, para hacer entrega del premio al drag ganador de este año. Vamos a dar la bienvenida al alcalde y lo hacemos con un aplauso. También se lo merece, claro que sí, el señor alcalde. Queridos participantes, lo decíamos siempre cada noche en Drag Superstar, ese fantástico programa de Televisión Canaria. Ya saben que sacamos el drag únicamente del entorno del carnaval y lo llevamos también al mundo del espectáculo, al mundo de la televisión. Ellos lo saben perfectamente, que esta noche se van a recibir todos nuestra admiración, nuestro respeto y para todos ellos el cariño y el aplauso para los 8 drag participantes. ¡Claro que sí! Señor alcalde, buenas noches. Bienvenido. Le ha tocado entregar el galardón al drag ganador de esta noche, drag queen del carnaval vikingo, el carnaval de Arrecife 2012, para drag Shoul con la fantasía Paisaje a la India. Aquí tenemos al drag Shoul. Nos llevó sin duda alguna a esa tierra de misterio, de buenos olores, de buenos paisajes y también de buena gente. Drag Show acaba de ser nombrado, amigos, amigas, nuestro drag queen que mañana tendremos oportunidad de verlo a lo largo del coso de este carnaval de Arrecife, que mañana conquistará las calles principales de la capital de Lanzarote.
amiga. Ha sido todo a través del DOT de Televisión Canaria, esta auténtica gala en la que juntos hemos encontrado al drag ganador de esta noche. Pero Arrecife Empieza ya lo hizo desde su pregón, hacer una auténtica fiesta mañana todos en la calle, porque llega el carnaval. Si ustedes quieren, nosotros nos volveremos a encontrar, como saben, en la radio cada tarde en Canarias Radio La Autonómica de 4 a 7. Pero ahora disfruten de este carnaval, el carnaval de Arrecife. ¿Por qué? Porque este carnaval es único. ¡Hasta siempre! Señoras y señores, ya lo han visto, el drag Soul con su fantasía Pasaje a la India se convierte en el ganador de este carnaval 2012, el carnaval vikingo de Arrecife, que ya tiene completada su corte real para el coso de mañana. Babi, compañero, muchísimas gracias por tu colaboración esta noche, llevándonos todo lo que sucedía detrás de ese escenario. Nada, gracias a ti, Daniel, y gracias a todo el equipo y la gran familia de la Televisión Canaria en todas las islas por esta cobertura del carnaval y la gente de Arrecife, de Lanzarote, los compañeros currantes, que ha sido magnífico pasar toda la semana con ellos y disfrutando de este carnaval. ¡Muan, muan, muan! ¡A todos! ¡Ah! Hasta siempre, Babi. Continuaremos disfrutando de lo que ya nos quede de carnaval, que va siendo más bien poquito, y lo haremos mañana desde la Ciudad Deportiva de Lanzarote a través de esa vía medular hasta aquí, hasta el recinto ferial, con Drag Soul, que se une a la reina, a Norma Davinia González, elegida ayer sobre este mismo escenario. Recuerden, segundo finalista, Isia Taisma, que además se llevó el premio al Drag Simpatía por su fantasía Ay Dios Mío. El primer finalista, Drag Kiova, con su fantasía Osiris. Y el ganador, el flamante vencedor de esta noche, Drag Soul, con su fantasía Pasaje a la India. Señores y señores, por nuestra parte, nada más. Un placer, como siempre, a través del 2 de Televisión Canaria, la televisión del carnaval, llevarles este evento hasta su casa. Hasta siempre. ¡Feliz carnaval!